Hey, ¿Cómo estamos amigos y amigas? Muy buenas noticias con lo que es el techo legal de la deuda de la nación, ¿OK? Vamos a estar hablando sobre esto porque esto nos puede ayudar para esta semana que viene, ¿OK? Estamos entrando en junio y voy a hablar qué es lo que pienso para esta semana, pero desde ya yo pienso que va a ser una semana muy positiva, ¿OK? Yo aquí estoy viniendo y ya estoy haciendo una renovación de esta cocina, de esta propiedad que tengo, que ya la voy a rentar aquí ya muy próximamente, y pues si no me siguen en mi canal, hazlo tu con Marvin Martínez, ahí hago videos donde hago diferentes renovaciones, o sea, de propiedades que tengo aquí en Estados Unidos o las que tengo también en Guatemala, porque la idea es uno mismo poder hacerlos, renovar invertir y así generar dinero. Entonces, como siempre hay que diversificar uno sus portafolios en todo. Dominemos un poquito lo que está sucediendo porque pueden ser buenas noticias. Un acuerdo de principio entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy elevaría el techo legal de la deuda de la nación. Pero ahora el Congreso tiene solo unos días para aprobar un paquete que incluya recortes de gastos e evitaría un incumplimiento potencial desastroso en Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente, comenzaríamos a incumplir según el primero de junio y el 6, dicen muchos analistas también. Entonces, no específicamente vamos a comenzar a incumplir el primero de junio, posiblemente sería el 5 o el 6 que hace que quedaría sin dinero. Ok, ahora recordémonos de esto. Ya en la historia y vamos estos 78 veces y no hemos incumplido siempre hay una extensión o elevan el techo límite entonces mucho ojo no ha pasado yo lo había dicho día de semanas atrás ya estábamos dándonos cuenta que están llegando a un acuerdo. Ahora sí, usualmente la hacen como que cardíaca, pero terminan ellos viniendo y llegando a un acuerdo. El compromiso anunciado el sábado por la noche corre riesgo de enojar a los legisladores demócratas y republicanos a medida que comienzan a analizar las concesiones. Los negociadores aceptaron algunas demandas republicanas de mayor requisitos de trabajo para los beneficiarios de componentes de alimentos que los demócratas de la Cámara de Representantes antes habían calificado como imposible entonces sí lógicamente no todos están felices y así nunca va a suceder que estén felices pero lo terminan aprobando entonces siempre Analicen y estudien solamente ese, ese entretenimiento, pues está completamente equivocado y puede ser que no lo aprueben y que caiga el mercado. Entonces siempre analicen y estudien, solamente el entretenimiento. Entonces, como siempre, pero yo sí pienso que sí lo van a probar y sí pienso que el mercado va a agarrar una, podemos decir, una racha verde. Ahora, recordémonos, todos habían hablado sobre que el mercado iba a caer, que iba a caer un 40%, que estamos en una gran recesión y ahora todos están hablando sobre que ni siquiera es posible que entremos una recesión que cada vez se está alejando más. ¿Qué es lo que está pasando? La inflación está cayendo y es algo que nos tenemos que dar cuenta y quiera o no, siempre las empresas siguen produciendo. Hay trabajos y esto pues también está ayudando a no entrar en una recesión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está sucediendo pues mucho de lo que yo había platicado y esto era así, ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Junio entramos a lo que es a la reunión de la Fed, ¿ok? La Fed se va a reunir y ya el mercado tiene facturado punto de la alza de los intereses. Esto significa que si viene el banco Federal y sube punto el mercado lo tiene facturado. Pero ya tenemos posibles señales, posibles presidentes de la Fed que incluso están hablando sobre una pausa. Ahora esto puede sorprender al mercado, pero puede hacer que lo hagan, que pausen y si pausan y esto se viene y se junta con que elevan el techo límite, que sí pienso que va a pasar, puede ayudar mucho al mercado, porque ya vamos a tener el techo límite elevado, vamos a ver la primera pausa de los intereses y la inflación está cayendo, porque está cayendo. Entonces, todo eso se puede venir y juntar y esperamos que si tocamos madera. Ahora, como siempre, analicen, estudien, recuerden que no hay nada imposible y nos estamos viendo en la próxima.